Esta es la aterradora imagen que quedó grabada en una cámara de seguridad. Quienes se han encontrado frente a frente con la extraña mujer aseguran que es delgada, de pequeña estatura y que tiene una larga cabellera negra como la noche, que viste de ropas blancas que resplandecen de forma misteriosa en la oscuridad y que parece levitar sobre la tierra mientras se dirige lentamente hacia la tumba de un niño sepultado en este cementerio. También dicen que llora. Aclamaba de niño, lloraba. Lloraba, cuando lo volvió a mirar pegó un chillido. Pablo Valderrama y 7 de sus amigos, quienes departían junto al Panteón la última luna llena, tuvieron el infortunio de cruzarse con la misteriosa presencia que tiene a todo el pueblo con los pelos de punta y que se desvaneció de un momento a otro. Una señora como unos 72 años, vestida toda de blanco, con el cabello en la cara, una cosa así, un cabello como cuando iban 10 cigarras. No es la primera vez que la tenebrosa dama de la noche intimida a los habitantes del corregimiento de Esmeralda, en la frontera con Venezuela. En el llano adentro eso sucede y eso es muy común, los comentarios que se hacen, además porque ellos lo han visto. La han escuchado en los llanos orientales, por allá en el Vichada, sí creo. Escuchen. Recuerda Pablo que los gemidos del espanto eran aterradores. Quedamos a mirar sobre ella, cuando vimos que nos llamaban. Los expertos en sucesos paranormales recomiendan evitar entablar cualquier tipo de comunicación con esta clase de espectros. Que lo único que buscan es drenar la energía de las personas. Así que es muy importante que evitemos este tipo de contacto, que no busquemos algún tipo de respuesta, sino sencillamente que nos alejemos del lugar. Los vecinos del cementerio aseguran que tienen miedo y que no les gusta transitar por el lugar cuando se hace de noche. El alcalde de la localidad ha hecho un llamado a la calma ya que no crean en supersticiones, pero quienes la vieron aseguran que rogarán por el descanso eterno del alma que los asustó. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.